I'm here with Mark Sloaner, Emergency Management Coordinator, and Jeff Linder, Meteorologist. I want to begin by thanking so many of you, the vast majority of folks, in fact, who heeded our advice to stay off the roads tonight. We've seen huge reductions in traffic, and this is about... On Tropical Storm Nicholas, you're also seeing live pictures from our partners at Saltwater Recon. Here's Judge Hidalgo. The biggest thing you could do for yourself and for our first responders, and I can tell you, all the first responders we have here are grateful, so thank you. Things are looking relatively good out there right now, but the heaviest times for rain are not yet here. Now, we have good news and we have bad news. The good news is we can breathe a little easier when it comes to rainfall amounts. Since our last update this afternoon, the storm has stayed farther toward the coast than expected. And so our forecasters have revised some of the rainfall totals for Harris County. They've revised the rainfall totals downward. That's obviously a good thing. And it's a good thing, but it doesn't mean this thing is over. First of all, the heavier rains aren't expected to come until later tonight. Even with the decreased rainfall projections, we could still see impacts on our roads and even structures the farther south and the farther east you go. The farther north and west you are, the less likely it is you'll feel impacts or heavy impacts from this storm. But ultimately, we do have a tropical system coming through our region tonight, and we can't let our guard down. That's why I'm still here with our full team, and I'm asking you to stay vigilant. The bad news is that based on the latest information, the wind is going to be a bigger factor than we'd initially anticipated. That could mean sustained winds of 30 to 40 miles an hour, gusting to 50 miles an hour. That means falling tree limbs. It means some power line failures, perhaps a downed fence. So just know that that's a possibility. Our Emergency Operations Center here is humming along. We've got a wide array of partners working together. They're staying in close contact with each other. They're preparing for any kind of response that may come our way. We have vehicles, emergency equipment, all of that ready to roll out if needed. I mentioned wind being a factor tonight. CenterPoint is here as well. They're embedded with us in our Emergency Operations Center. They are tracking possible outages. They've got thousands of crew members on standby, ready to repair if needed. What you should do, our guidance from earlier still stands. Tonight is not a safe time to be out and about. So if you aren't already home, please get home and stay there until the storm passes. If for some reason you're not home, do not drive through flooded roadways, particularly at night. At this time, you cannot tell if the water is 1 inch deep or if the water is 5 feet deep. Don't take that chance. Every time there's heavy rain, we see people drown, we see vehicles flooded. Don't take that chance. If you're not seeing heavy rain in your area tonight, we still need you to stay put until the morning. Just because you're not getting rain where you are doesn't mean that there isn't heavy rain where you're going. We do have reasons to be optimistic, and that's great. It's good news for the region, but we can't let our guard down. And being responsible with this storm in this particular situation with a tropical storm coming through our region means staying where we are until tomorrow morning. Please, if we do see bigger impacts, use 911 only for emergencies. We want to make sure those lines are clear for true emergencies. If you have a power outage, do not call 911. Report it to CenterPoint. You can track also the outages on the CenterPoint map. It's on readyharris.org, and there you can see any outages and you can see the repair schedule as well. If you do have an emergency, of course, call 911. Tomorrow, when the sun comes up, we'll see any impacts. Check the news before you head anywhere on readyharris.org. We also have a link to the Transtar site where you can see road conditions. So I encourage you to check out the road conditions. Make sure you absolutely tune into the news before you head out. As always, keep your neighbors in mind.
We have to take every threat seriously. Be ready to act. And that's what we're doing tonight. So let's hope for a good night. I and my team will be here overnight monitoring the situation, being ready to respond. And I cannot tell you how much it helps us for you all to have gotten off the road. And let's hope this passes without too many major impacts. But we do have to stay vigilant, watch particularly folks to the south and to the east, because this tropical storm is serious and is coming through our region. In Spanish, very briefly. Primero le quiero dar las gracias a todos ustedes que se han quedado en casa esta noche, que han llegado donde tenían que estar y no han vuelto a salir. Hemos visto reducciones en el tráfico y eso es lo más importante que podían haber hecho por su seguridad y también por nuestros trabajadores de emergencia. Están aquí muchos trabajadores de emergencia muy agradecidos con ustedes por tener esa conciencia, ese cuidado. Tenemos buenas noticias y noticias un poco regulares. Las buenas noticias es que podemos descansar un poco, relajarnos un poco en cuanto a la cantidad de la lluvia. Desde el informe esta tarde, la tormenta se ha movido un poco más hacia la costa de lo inicialmente esperado. Entonces, se proyectan ahora menos pulgadas de lluvia sobre el condado Harris. Eso obviamente son buenas noticias para nuestro condado, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, las lluvias más pesadas no van a llegar sino hasta dentro de unas horas entrada la noche. Lo otro es que aún con esa reducción en las proyecciones, todavía podemos ver impactos en nuestras vías y también impactos a estructuras, especialmente hacia el sur y hacia el este del condado. Entre más al norte, más al occidente se encuentren ustedes, más al oeste, menos impactos van a haber. Pero lo que hay que recordar es que si hay un sistema tropical pasando por nuestra región, eso es serio, hay que tomarlo en serio. Y por eso no podemos simplemente olvidar lo que está sucediendo, debemos permanecer alerta. Estamos aquí con nuestro equipo completo, muy alertas, muy preparados, y les pido que sigan haciendo ustedes lo mismo. Las noticias regulares un poco es que, basada en la última información, los vientos, las proyecciones de vientos están más altas de lo anticipado inicialmente. Vamos a ver vientos sostenidos de 30 a 40 millas por hora con ráfagas hasta unas 50 millas por hora. Eso significa de repente impactos a la electricidad, que se pueda ir la luz, de repente una cerca que se caiga y también árboles con ramas no muy fuertes, pueden que esas ramas caigan. Entonces esté preparado para esa posibilidad. En cuanto a lo que estamos haciendo nosotros, estamos aquí en nuestro centro de operaciones, tenemos un rango de trabajadores de emergencia de todo tipo trabajando, estando en contacto los unos con los otros. Acabamos de tener nuestro informe de la noche, está todo el mundo listo para responder a cualquier emergencia. Los vehículos de rescate, los vehículos de emergencia están preparados para salir. Y aquí estaremos. CenterPoint también está aquí, sabiendo que puede ser un problema la electricidad. Entonces tienen miles de trabajadores listos para reparar cualquier apagón y asegurarnos que no haya muchos impactos en cuanto a los apagones. ¿Qué debe hacer usted? Nuestras recomendaciones de esta tarde siguen en pie. Esta noche no es una noche en la cual debemos estar por fuera. Entonces, si no está aún en casa, si no está donde debe llegar esta noche, de una vez, por favor, llegue a donde debe estar. Si está afuera, por favor, no conduzca a través de vías inundadas, especialmente de noche. No sabe si es una pulgada de agua o si son 5 pies de agua. Aunque no esté viendo lluvias sostenidas, lluvias pesadas en su área, por favor, permanezca en su hogar hasta la mañana. El hecho de que no esté lloviendo mucho donde está no significa que no está lloviendo donde va a ir. Entonces, ayúdenos al protegerse usted, su seguridad y la seguridad de su familia, así como la seguridad de nuestros trabajadores de emergencia. Puede que hayan impactos esta noche, entonces solo utilice el 911 si es una emergencia real. Si se le va la luz, no llame al 911. Visite CenterPoint. Puede encontrar el link en nuestra página web de readyharris.org. Allí puede reportar apagones y también puede ver el horario de reparaciones a cualquier apagón que suceda. Mañana en la mañana, antes de salir,
Vea las noticias, encienda las noticias a ver cuáles son los impactos en las vías. En readyharris.org también está el link a la página web de Transtar. Ahí puede ver las condiciones de las vías antes de salir. Y como siempre, tenga cuidado con sus vecinos, una llamada no sobra. Todas estas amenazas hay que tomarlas en serio. Es una tormenta tropical, es algo serio. Estamos esperando que sea una buena noche. Definitivamente las proyecciones son más positivas ahora, pero aquí estaremos, aquí estaré yo toda la noche. Todo el equipo está aquí toda la noche, muy atentos, muy pendientes, muy listos para resolver cualquier situación. Y les agradezco también toda su ayuda, su colaboración al no estar en las vías durante esta noche. Muchas gracias. We'll take any questions. Well, Judge Lena Hidalgo there saying we can breathe a bit easier about expected rainfall, but the bad news is the wind could be a bigger problem than earlier predicted. Stay vigilant, she says, and stay at home if you can. Call CenterPoint if you have an outage, not 911. More updates in a few minutes, and go to khou.com as well. Keep it here on